Buenas, soy Mario Benedetti, director del Laboratorio de Instrumentación y Control de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador principal de CONICET y agregado científico del Centro Europeo de Investigación Nuclear. Soy ingeniero electrónico, no soy físico, y en la charla de hoy que vamos a tratar el LHC, Large Hadron Collider, la máquina de los objetivos y sus aplicaciones, requirió, digamos, un gran trabajo de todo nuestro grupo, de nuestros colaboradores, y, digamos, hemos tratado de simplificar al máximo para que esta charla sea entendible para el público en general, a pesar de que en algunas oportunidades hemos tenido que pagar el precio de la pérdida de la rigurosidad. Sin más, vamos a comenzar. Bien, ¿cuál es el objetivo de las físicas de altas energías o la física de las partículas? El objetivo de la física de las partículas es saber de qué está hecho todo, o sea, cómo está compuesto todo lo que nos rodea. Saber además qué es lo que lo mantiene unido entre sí. Es decir, qué mantiene unido el Sol, los planetas, qué mantiene, cómo es que nuestro cuerpo se mantiene erguido, está unido, todas las piezas que lo componen están unidos y están juntos. Los cuerpos, cómo se mantienen unidos en sí. Y el objetivo de la cosmología es verificar la teoría del Big Bang y su evolución a través del tiempo. ¿Cómo está hecho todo? Bueno, todos sabemos que el ser humano, los planetas de nuestra galaxia, en la Tierra, etcétera, todo el universo está hecho de átomos. Y los átomos están compuestos por núcleos y electrones que los circundan. Muy bien, los átomos tienen distinto grado de complejidad y cada compuesto tiene una conformación diferente que está, digamos, ordenada y agrupada en la tabla periódica de elementos de Mendeleev. Los elementos más simples son los que se encuentran en la parte superior de la tabla y a medida que vamos descendiendo tienen mayor número de componentes en el núcleo y mayor cantidad de electrones que circundan. El elemento más simple que existe en la naturaleza es el átomo de hidrógeno. Está compuesto por un protón y un electrón, y tenemos el átomo de helio que está compuesto por dos neutrones, dos protones en su núcleo y dos electrones que lo circundan. Y en general, el átomo está compuesto por un núcleo, el núcleo está compuesto por neutrones y protones, y dentro de los neutrones y los protones tienen los quarks. Los quarks son los up y los down. Los oscuritos son los up y los grises son los down. La carga del neutrón es igual a cero y por lo tanto el up tiene carga más 2/3, una carga fraccional, y el down tiene carga menos 1/3, lo cual su suma da como corresponde la carga igual a cero. El protón, en cambio, tiene carga igual a 1 y está compuesto por dos up y un down, de tal manera que si ustedes realizan la operación, efectivamente se cumple esta condición. Pero lo más importante es que todo, absolutamente todo lo que conocemos, está compuesto por estos elementos, quarks y electrones. Veamos ahora tal vez la única fórmula que ustedes van a presenciar a lo largo de esta presentación. Es la fórmula, famosa fórmula de Einstein, y que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado es 300.000 kilómetros por segundo y yo le he representado en gris para indicar que es una constante. Dicho de otra manera, de esta fórmula, en la fórmula corrida, analizando esta fórmula en forma corriente, dice que la energía es proporcional a la masa. Ahora bien, debemos darle un poco más de vuelo a esta fórmula. En realidad, la masa es una forma de energía, dicho de otra forma. Y lo que es más importante todavía es que la energía y la masa en determinadas condiciones son intercambiables. ¿Cómo se interpreta esto? Si nosotros tenemos energía suficiente, podemos generar masa. En este caso, a partir de energía, dos fotones, y con la energía suficiente, tiene que ser 512 kiloelectronvolt, generamos materia y antimateria, ya que cada vez que se genera a través de este método a partir de energía, materia o masa, se genera en partes iguales materia y antimateria. La diferencia que hay es en el signo y en este caso particular un electrón
tenemos y un positrón, o sea que es la antimateria del electrón. De la misma forma, si tuviéramos materia y antimateria y se encontraran, estas se aniquilan y generan energía, transformándose en energía. Esta es una forma más general de ver esta famosa fórmula que realmente es la base de todo lo que va a venir en la charla que seguimos. Otra de las cosas importantes de la física de partículas es que en física se conserva tanto la energía como la carga. Vamos a poner el ejemplo del caimiento beta, que consiste en la transformación de un neutrón en un protón. Vamos a ver, y yo aquí pongo en evidencia la masa a través de una balanza, ya que en la Tierra ambos cuerpos la masa por la gravedad es el peso. En este caso vemos que el neutrón es más pesado que el protón. Por lo tanto, si vamos a transformar un neutrón en un protón, tiene que haber algo más. Y entonces vamos a concluir de que si la carga del neutrón es 0 y la del protón es 1, ese algo más, el único elemento que conocemos que tiene carga negativa, es el electrón. Entonces yo agrego a esta balanza el electrón y veo que todavía no consigo cumplir con la condición de masa o energía. Entonces, ahora invento un dispositivo, es decir, digo, una partícula, tiene que haber algo más, le voy a llamar a eso neutrino, porque tiene que ser neutro, porque ya cumplí con la condición de carga, y veo que consigo equilibrar la balanza. Y escribo la fórmula que dice que el neutrón decayó en un protón más un electrón más un, caso, en este caso particular, un antineutrino. Eso se llama decaimiento beta. De la misma forma, el decaimiento beta más se cumple que el protón decae en un neutrón, liberando un positrón y un neutrino. El neutrino fue, digamos, fue visto de esta manera, digamos, como que debería existir, y años más tarde, eso fue más o menos en los años 30, y en los años 60 se descubrió el neutrino, con lo cual las partículas que conocemos, se agregó esta partícula nueva al conocimiento general. Veamos qué sucede con cuatro átomos de hidrógeno. Si tomamos cuatro átomos de hidrógeno y le agregamos compresión y temperatura, lo que obtenemos es algo inestable que decaerá a través de un positrón, dos positrones y dos neutrinos, que se aniquilarán con los electrones, quedando como consecuencia un átomo de helio, más energía, más neutrinos. Esto que ustedes ven aquí, que es un fenómeno de fusión, es lo que realiza diariamente nuestro Sol y todo en general los soles que utilizan el hidrógeno como combustible para su funcionamiento. El Sol consume el hidrógeno, lo transformándolo en helio, liberando calor y neutrinos. Muy bien, las partículas estables entonces quedamos, que son los leptones son el electrón y el electrón neutrino, y los quarks up y down, como hemos visto. ¿Hay más partículas? Bien, lógicamente a esta pregunta están las antipartículas, ya que vimos que cada vez que se genera una partícula, se genera su antipartícula. Entonces, esto ya es una cosa que vamos a dar por conocida, por lo cual nosotros no vamos a volver a hacer este planteo, ya que cada vez que conozcamos una partícula, vamos a suponer que también vamos a conocer su antipartícula. La pregunta entonces, vuelvo a hacerla, es, ¿hay algo más que no conozcamos? Bien,